Kaixo, gure ikasempresa esan Nanoprotec da, eta zein proen ikasi dugu diseinu grafiko eta animazio irude. Gaur, Josue, Unas eta Glenda etorri gara, baina bi falta dira, Mai eta Jaiza. En Nanoprotec ofrecemos prótesis, ofrecemos dos tipos de prótesis. Por un lado, ofrecemos unas prótesis estáticas que están hechas a base de polímeros de plástico reciclado, para las cuales sean más parecidos a la otra extremidad, las escaneamos con un escáner 3D y para que el cliente pueda visualizarlo, les ponemos unas capas VR y les imprimimos en una máquina impresora de 3D. Y la otra, tenemos la prótesis más avanzada tecnológicamente, que es función nanotecnología, en la cual implantamos un chip en el aparato psicomotriz del cerebro para que se conecte con los nervios del brazo y las pueda mover mentalmente, por decirlo de alguna manera. Como objetivo de proyecto era juntarnos dos ciclos, uno de los de grado de diseño y otro de los grados de animación, para poder crear un producto para lo que sería una empresa ficticia. En este caso, como parte de animación 3D, nos hemos encargado de crear el producto en modelo 3D para poder así luego poder imprimirlo y dárselo a una persona que pueda llegar a necesitarlo. Para realizar nuestra idea de casa empresa hicimos una previa investigación y vimos la necesidad de 60.000 personas que necesitaban prótesis en España. Es por ello que hemos llevado a cabo este proyecto para facilitar a las personas que lo necesitan de una forma más económica. La experiencia de la feria de casa empresa fue algo fascinante. Poder mostrar todos nuestros productos, nuestras ideas, fue algo magnífico. Llevamos el escáner 3D, el portátil, la mano impresa, merchandising y las gafas de realidad virtual. Para finalizar, queríamos agradecer al Centro de CIMPRO, especialmente a LIA y a UFE, por aportarnos las herramientas para dar vida a este proyecto. Y también queríamos agradecer a los participantes que faltan hoy, Mayi y Jaiza. Jaiza han sido gran aportación para este proyecto. Y por último, a Técnica por el premio. Es que es el caso de hoy.